Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, antigua gloria sin penas. Allí se encajó mi canto como una ligera de metal. Guitarra clavadora, con olor a primavera. Esa mañana, Amanda abrió sus caderas como el mismo infinito y nació Víctor, un pequeño, morochito, negrito, de ojos grandes, y que apenas nació, vio ahí a esa guitarra. Cuentan que cuando un hombre nace con una estrella en la frente, esta estrella brilla hasta el fin de sus días. Y cuentan que cuando un hombre nace al lado de su guitarra, está su fiel compañera incluso hasta en la misma muerte. Esa guitarra empezó a decirle cosas que solo Víctor entendía. Comenzó a cantarle cosas que solo él comprendía. Y luego cuando él fue creciendo, cuando él tenía más o menos 3 años de edad, y ya se podía sentar solito en el suelo, Amanda tomaba a Víctor en sus piernas y simulando como que fuera una guitarra maravillosa, como si estuviera cunando a su propio hijo. Comenzaba a tocar posturas, arpegios, y cantaba canciones campesinas, hermosas, llenas de poesía, llenas de tierra, llenas de hombres y de mujeres. Y Víctor, mientras tanto, miraba y aprendía en silencio. Las posturas, los arpegios, cómo Amanda acariciaba suavemente cada cuerda de la guitarra para sacarme un sonido único, especial, distinto. Y esa voz campesina tan dulce y hermosa. A los 5 años, fue la primera vez que Víctor, recordando esa escena de cuando su madre lo tenía en brazos, tomó la guitarra y la burbuja. Y como si supiera tantas cosas, comenzó a hacer posturas y arpegios. Y con sus dedos, todavía un poco torpe, comenzó a acariciar las cuerdas de la guitarra y empezaron a salir melodías maravillosas. Y la guitarra esta vez le habló con mucha más propiedad de cuánta poesía existía. Y Víctor parecía que entendía, porque ahí cantaron, se hablaron, se conversaron y se hizo inevitable. Desde ese día, Víctor y su guitarra empezaron a recorrer todos los campos de alrededor. Se iban a la casa de los abuelos a escuchar sus cantos y después ellos mismos los repartían en el resto de los pueblos. Después iban un poco más allá a escuchar a las abuelas y las imitaban y se iban un poco más allá a repartir el canto de Víctor. Y luego un poco más allá, y luego un poco más allá. Y en estos caminares y andares, Víctor conoció de las injusticias, de la pobreza, de la soledad, de la tristeza agobiante de un pueblo que estaba siendo oprimido todos los días. Y a pesar de que él seguía cantando las canciones del campo, de los abuelos, de los campesinos y las campesinas, algo empezaba a surgir en él como una especie de poesía extraña que no sabía bien de qué se trataba, pero la guitarra, como le hablaba solamente a él y él entendía, empezaba a sonar distinto y él decía, no, esto no es, pero parece que sí es, y no era, pero sí era. Y mientras seguía recorriendo, seguía dándose cuenta que seguían siendo cada día más oprimidos
que habían otros opresores que no sabíamos dónde estaban, pero que debajo de todo, hasta de las últimas capas, estaba el pueblo. Habrá pensado usted que si las manos son nuevas.